Desde luego las prestaciones del A1 no nos han defraudado en absoluto. Es, o está muy cercano a lo que esperábamos, un deportivo de verdad. Realmente los 256 caballos y la tracción a las cuatro ruedas le dan unas prestaciones fantásticas. Si bien es verdad que la entrada de potencia está más retardada que en otros vehículos con motores similares. En el A1-4 es a partir de 3.000 vueltas cuando empezaremos a notar el verdadero tirón y la escalada hacia la potencia máxima. Parece que en Audi han querido volver a las sensaciones de los turbos de antaño. También a nivel de chasis transmite sensaciones totalmente deportivas. El A1 te permite entrar muy rápido en los virajes, es ágil en las zonas enlazadas. La tracción 4 trabaja en todo momento y te permite, a diferencia de una tracción delantera, acelerar muy pronto, prácticamente a mitad de la curva. Podemos estar acelerando sin tener pérdidas de tracción. Subvira muy poco y al mismo tiempo la zaga, con tan solo levantar el pie del acelerador, se colocará de manera que nos ayudará a iniciar el viraje. Realmente es un comportamiento deportivo y la verdad muy divertido. La A1-4 tiene y transmite todo aquello que esperas de él. Es divertido, acelera con rapidez. Sus 350 Nm de par máximo le otorga una buena respuesta a bajo y medio régimen. Y consigue unas cifras envidiables como lo demuestran los 5,7 segundos que emplea en hacer los 0-100 km/h. El 2.0 TFSI de 4 cilindros turbo empuja con fuerza desde que empezamos a acelerar, pero será a partir de 3.000 revoluciones por minuto cuando notemos toda su fuerza. En curvas rápidas se muestra muy estable y te deja ir rápido con mucha sensación de seguridad. En zonas más viradas, tipo carreteras de montaña o en el trazado de Campadro, el pequeño A1 se aprovecha de la potencia de su motor, de la tracción total y de un cambio corto de desarrollo y muy preciso en su utilización. Sin los controles de seguridad, permite realizar una conducción al límite en la que se pone de manifiesto la efectividad del sistema 4. El A1 es muy poco subvirador, si practicamos una conducción en busca de la efectividad, y si queremos, muy divertido gracias a que la zaga podremos colocarla a placer levantando el pie del gas en el momento oportuno. A partir de ahí, si lo deseamos, podremos disfrutar de un deslizamiento a cuatro ruedas sin perder la sensación de seguridad. No es un coche especialmente ligero como lo demuestran sus 1.390 kilos, pero una dirección directa y precisa y unos tarados de suspensión duros, sin ser extremos, le permiten ser lo suficientemente ágil en terrenos muy revirados. Lógicamente, el A1 es un coche para disfrutarlo donde las rectas brillen por su ausencia, aunque gracias a que su interior es bastante confortable y a que la suspensión es dura pero no demoledora, en autovías y en autopistas también podremos disfrutar de él con relativa comodidad. Eso sí, los consumos mejor que no los miremos. La prueba ha llegado a su fin, pero debo confesaros que yo seguiría rodando con el A1-4 porque nos ha ofrecido todo lo que esperábamos de él: potencia, dinamismo y exclusividad. Nosotros hemos conducido el número 1 de los 333 que se han hecho en exclusiva. Si estáis dispuestos a gastaros los 53.000 euros que cuesta una de estas unidades, pensad en otra cosa. Ya están todas vendidas.